El templo Chuquitanta fue descubierto por Luis Stommer, al que nombró Chuquitanta por una de las haciendas cercanas. Y fue Frederick Engel quien llevó a cabo las exploraciones y excavaciones en el sitio. Tiene 20.000 metros cuadrados y aproximadamente 4.000 años de antigüedad. Pertenece al precerámico tardío. Sus paredes son de piedra y tienen un aproximado de 5 metros de altura. El templo Chuquitanta está formado por 12 edificios y dos montículos o brazos en forma de U, que encierran una plaza ceremonial. La unidad 1 fue la única unidad totalmente reconstruida, la cual sirvió para tener un mejor concepto sobre la alta arquitectura. El 24 de diciembre de 2012 se inició la primera inversión pública del Ministerio de Cultura para recuperar, preservar y restaurar el monumento arqueológico Chuquitanta.